Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre, simplemente una burla de los nazis hacia los prisioneros. Los nazis crearon varios campos de concentración, pero solamente 6 de ellos fueron de exterminio. Bienvenidos al más grande, Auschwitz. Hay dos campos de concentración y exterminación, uno llamado Auschwitz I, que es donde estamos ahora, y el segundo llamado Birkenau o Auschwitz II, que es en donde vamos a ir en un rato, y fueron considerados o fueron llamados la fábrica de la muerte porque iban perfeccionando sus técnicas para matar. Esas habitaciones que estaban viendo eran donde hacían a los prisioneros desnudarse para así matarlos frente al muro de la muerte, donde miles y miles de prisioneros fueron asesinados. Es increíble la atmósfera de tristeza que se siente en un lugar como estos, la verdad. Todo el lugar se ha vuelto como prácticamente cuando uno va a un cementerio, que es silencioso, se escucha el sonido del viento, alguna gente por ahí caminando. Es muy triste ver hasta qué punto somos capaces los seres humanos de llegar. 1.200.000 personas fueron asesinadas entre Auschwitz I y Auschwitz II, y 1.100.000 de estas personas fueron judíos. El resto fueron otras minorías. Una de las historias, tal vez una de las más espeluznantes aquí, es sobre la del doctor Joseph Mengele. Era un doctor que experimentaba con niños, más específicamente niños gemelos. Sus experimentos eran más que todo para estudiar su genética. Por ejemplo, cuando uno de los gemelos moría, él asesinaba al otro y les hacía la autopsia al mismo tiempo para estudiar su genética, para estudiar sus cambios. Otro de sus experimentos era, por ejemplo, coser a dos niños juntos, tratar de crear siameses. Algo espeluznante que no sé cómo un ser humano puede llegar incluso a pensar hacer esta clase de cosas. Los prisioneros eran despojados de todas sus pertenencias y todo era clasificado tratando de buscarle un uso. Eran enviados a fábricas para hacer implementos de guerra. Después de pasar por cámaras de gas, les extraían los dientes que tenían oro y también les cortaban su cabello porque no querían desperdiciar absolutamente nada del cuerpo de estas personas. Era como reciclar. Para ellos las personas solamente eran basura que podían reciclar. Aquí fueron encontrados 1950 kilos de cabello humano, los cuales los nazis vendían a 50 por kilo. Al cabello, por obvias razones, no se le puede tomar fotos ni videos, pero es impresionante las montañas de cabello que había. Y pensar cómo un ser humano puede creer que un cuerpo humano es simplemente un objeto, algo de lo que solamente se puede sacar provecho. Ahora nos encontramos en Birkenau, o Auschwitz número 2. Junto a Auschwitz número 1 se convirtieron en el campo de concentración y exterminio más grande del mundo. Aquí fue ya donde los nazis perfeccionaron su técnica para matar. La cámara de gas aquí en Birkenau era muchísimo más grande. Podía matar a cerca de 1.500 personas en solamente 20 minutos. Desafortunadamente, cuando los nazis escucharon que estaban perdiendo la guerra, las órdenes que recibieron de sus superiores fue destruir
destruir este lugar. Y a comparación de Auschwitz I, que lo han convertido en museo y está intacto prácticamente, Birkenau no lo está, pues ellos dinamitaron prácticamente todo. Quedan solamente partes de la cámara de gas y otras partes. Y todo pues fue simplemente para tratar de ocultar las evidencias. Aquí en esta precisa carrilera del tren que fue construida única y exclusivamente para este campo, era donde llegaban los prisioneros y eran seleccionados por un doctor. Los que iban hacia un lado iban directamente a la cámara de gas y los otros sufrían una muerte más lenta, que era trabajar, porque simplemente estaban más saludables y servían más. Esta barraca de acá era una de las barracas sanitarias y donde estaban los baños. Y algunos prisioneros trabajaban acá y créanlo o no, este era uno de los trabajos que más les gustaba hacer, porque primero que todo estaban bajo un techo, no los molestaba ni el sol ni el agua. Y segundo, es un lugar al que nadie quería entrar, ni los oficiales SS ni nadie más, porque simplemente apestaba. Entonces, como nadie se les quería acercar, pues aquí estaban contentos trabajando y les daba un poquito más de chances de vivir, al menos un poco más de tiempo. En esta segunda etapa de Auschwitz ya era cuando todo era más grande, cuando todo, bueno, ya todo se había salido de las manos, pero aquí es cuando todo lo empezaron a pensar a más grande escala. Ya no solamente era matar unas personas nomás, o propaganda o palabras, ya aquí todo se hacía a escala industrial. Matar 1500 personas en 20 minutos en una cámara de gas, wow. Y el crematorio de acá, Birkenau, podía cremar 1400 cuerpos al día. Las barracas o los barricones de acá de Birkenau no eran de ladrillo, sino que aquí eran de madera y tenían una chimenea de ladrillo. Estas barracas las construyeron los nazis pensando en los establos de caballos. Pueden albergar más o menos unos 54 caballos, pero acá albergaban 400 personas en cada barraca. Imagínense nomás uno dormir acá en un invierno polaco o estar en un verano polaco. Acá pues que el clima puede ser bastante extremo en solamente una barraca de madera, sin fuego, sin comida y sin nada. Wow, debe haber sido bastante, bastante duro. Todas estas barracas que ven detrás de mí han sido destruidas, o el paso del tiempo, pues como es madera, las ha destruido también. Y pues ahora solamente quedan sus cimientos y sus chimeneas de ladrillo. Como pueden ver, habían cientos y cientos de barracas, todas con propósitos, unas similares, otras con propósitos diferentes, pero con el último resultado de torturar y matar personas que no eran culpables de absolutamente nada, simplemente por haber nacido en un grupo étnico diferente o tener diferentes religión. Esos fueron sus crímenes. Aquí en Birkenau está la cámara de gas más grande del mundo, y esa fue la más destruida por los nazis, pues es lo que más los incriminaba. Ahora no la vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero por acá les dejo unas fotos en las que ustedes pueden ver más o menos los restos de esta cámara. Y la maqueta pues ya la vimos en Auschwitz 1. Bueno chicos, la verdad, haber estado aquí en este lugar tan lleno de historia, historia muy desafortunada, la verdad lo hace reflexionar a uno bastante, bastante. Y lo más doloroso es
es que no solamente fueron los nazis los que hicieron todo esto, los perpetuadores de todo esto. Muchos países sabían, incluso incluyendo Polonia, ellos sabían y más bien ayudaron a Hitler a llevar a cabo su plan macabro. Y yo creo que las personas que ayudan a cometer un crimen son tan culpables como aquellos que lo cometen. Todo esto comenzó con propaganda política, con palabras, y vean en lo que se convirtieron esas palabras, en acciones y de las más grandes y macabras. Y yo me pregunto, eso solamente fue en 1940, si no ha pasado mucho tiempo, la verdad. Es increíble pensar que tan solo hace unos pocos años prácticamente había gente con este pensamiento y capaz de hacer tales cosas y que los dejaron prácticamente hacer tales cosas. ¿Será que hoy en día eso puede pasar o aún está pasando? Vemos tal vez naciones, países, los cuales están oprimiendo a sus pueblos, y los demás países alrededor solamente nos sentamos como espectadores y miramos cómo sufren, miramos cómo mueren, miramos cómo se matan entre ellos mismos. ¿Estamos actuando? ¿Estamos siendo parecidos a los nazis y a los que ayudaron a los nazis? Con esa reflexión los dejo, chicos. Tratemos de hacer lo que mejor podamos en este mundo. Tratemos de ayudar siempre al prójimo. El ayudar a una persona es el mejor sentimiento que uno pueda tener en este mundo, la verdad. Lo he aprendido como enfermero y en muchas etapas de mi vida lo he aprendido. Ese sentimiento de ayudar a alguien, que una persona esté bien, la verdad no se describe, no se puede describir. Es algo que no se paga ni con dinero ni con nada. Tratemos de hacer las cosas lo mejor que podamos. Seamos seres humanos de bien. Alejémonos del mal, porque ese camino ustedes ya saben a dónde nos lleva. Nos lleva a cometer locuras como las que cometió Adolfo Hitler y muchas personas de la era actual también. Bueno, ya chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Esperen muchos más en este canal. Por favor, reflexionen. Déjenme acá abajo en los comentarios ustedes qué piensan sobre este tema. Estén pendientes de mi Instagram. Y ya, sin nada más que decir, goodbye.